keep it nice and clean, not freak out and cause a scene. I try to hold it together, keep it together. Not sure who I really am, just be cute and super bland. I try to hold it together, keep it together. Been playing it down, but I'm so getting tired. Now won't you meet high? 'Cause I've been feeling that crazy, and I need to lose control. So baby, put the record on. Baby, put the record on. Hola, Kimochitas y Kimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas, les invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún video de maquillaje. También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video, les va a mandar notificaciones y pues no se van a perder ningún tutorial. Así que bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje. Para este maquillaje voy a estar utilizando esta paleta de Coastal Essence. Aquí les voy a estar dejando en la cajita de información su link directo de su tienda. Bueno, entonces voy a estar empezando con este color de transición. Vamos a estar utilizando la brocha de DoColor. Esta es la número 03. Así que voy a estar colocando aquí a toquecito sin apretar la brocha. Entonces voy a estar difuminando aquí todo. Despacio y sin apretar la brocha. Hoy les voy a enseñar a hacer un delineado infinito, pero un poquito diferente. Es una técnica brasileña, así que sí, espero que sí les guste. Bueno, entonces solamente voy a hacer eso. Luego vengo por aquí y hago lo mismo. Voy a estar tomando esta sombra. Voy a estar sellando en la parte casi del lagrimal, solamente un poco por aquí. Así. Y lo traemos más o menos hasta la mitad. En el otro lado hacemos lo mismo. Bueno, una vez que ya lo tengan pues ahí todo selladito, voy a estar cogiendo este delineador que es marca japonesa, la marca Cezanne, que es súper bueno, me encanta y aparte que es económico. Bueno, entonces aquí viene lo más difícil. Vamos a delinear. Aquí. Entonces voy a estar agarrando más o menos desde aquí. Y lo voy a poner así. O sea, un delineado ahí. Luego ustedes poco a poco van a tener que arreglar si alguna cosa han fallado o no lo ven bonito. Bueno, entonces aquí voy a hacer lo mismo. Entonces ahí voy a estar rellenando de negro aquí. Y por debajo también. Voy a estar cogiendo este color. Ahora vamos a seguir con la siguiente sombra, que es un marroncito un poquito más oscurito. Entonces, ese lo vamos a estar colocando aquí, chicas. Lo suben un poquito para arriba. Y lo empiezan a colocar en forma de una bolita, más o menos. Así. Luego regresan con la brochita de la sombra de transición y difuminan un poco aquí. Ok, luego regresan otra vez y hacen lo mismo aquí con un poquito de marrón oscuro. Y quedaría más o menos así. Aquí voy a estar haciendo lo mismo. Voy a estar cogiendo este negro. Ahora con esta misma brocha voy a estar colocando la sombra negra, entonces vamos y colocamos justo aquí, niñas, como siguiendo nuestro delineado. Ahí en movimientos circulares vamos a estar difuminando muy bien, de esta manera.
Y ahí, como ven, se va desapareciendo y vamos a seguir difuminando poco a poco. Difuminan más o menos hasta que vean que ya pues está bien bonito y no se ve feo. Ok, chicas, entonces ya vamos a dejarlo ahí. Ok, niñas, ya terminé de hacer el otro ojo, entonces aquí me lo voy a quitar y bueno, ya quedarían así los ojos. Perrones, están muy bonitos, quedó súper rico con este producto de Nivea, niñas. Pueden utilizar cualquier hidratante que ustedes gusten. Así que voy a estar colocándolo aquí, su rostro. Y voy a estar utilizando el primer de Yassi. Bueno, voy a estar utilizando un poco. Luego lo voy a pasar por todo lo que es la nariz, por todo donde tenemos los poros pues abiertos. Y aquí también. Voy a estar utilizando esta base de aquí. Entonces lo voy a estar colocando en estas zonas. Si lo difuminan súper bien. Todo. ¿Qué les va pareciendo este maquillaje, chicas? ¿Se lo harían o no se lo harían? Déjenme en los comentarios. A mí esta técnica es una de mis favoritas. Me encanta porque se ve elegante. Dejen que acabe el maquillaje y van a ver. Se ve muy bonito. El corrector 01 de Otsuo. Entonces solo lo voy a colocar aquí y aquí y un poquitín en la nariz para que así nos ayude a contornear mejor nuestra nariz. Bueno, ahora sí toca difuminar todo muy bien. Pueden hacerlo con esponja pues o con brocha. Lo difumina muy bien. Ok, bueno, entonces ahora voy a estar sellando con polvo suelto toda esta parte de aquí y por aquí y aquí a los lados de la nariz, y ahí lo voy a dejar un minutito. Listo. El polvo que estoy utilizando es este de Resema, que es súper súper bueno. Si son de piel seca, pues este polvo se lo recomiendo muchísimo. Voy a estar utilizando sombra negra y voy a estar colocando en toda esta parte de aquí con una brochita que sea pequeñita, así como esta. Entonces solamente voy a colocar aquí. Paleta de Costa Lessen Smokey Palette. Voy a estar utilizando la sombra verde. Entonces voy a estar colocando verde en toda esta parte primero a toquecitos, luego lo van difuminando un poquito más. Así. Limpian un poquito la brocha y siguen difuminando. Y bueno, pues así ya quedarían nuestros ojos. Quedan muy bonitos. Vamos a hacernos el contorno aquí, directo aquí a la orejita. Y luego difuminamos súper bien. Para que no se les marque mucho el contorno, pues tienen que sellar muy bien con polvo. No se olviden. Si no, se les va a marcar horrible. Listo, ahí difuminan bastante. Luego aquí para la papada, que no se nos vea la... Voy a estar utilizando el rubor de Focayure. Es el número 03. Se van colocando el rubor. Bueno, chicas, voy a estar utilizando las pestañas Tokyo de Beauty Kimochi, así que voy a estar colocándolas muy bien aquí. Con la ayuda de una pincita vienen y se lo colocan por aquí. Y bueno, ya quedaríamos así. Voy a estar colocando ahora iluminador un poquito aquí en la puntita, lo difuminan bien. Y luego aquí en el medio, para que nuestra nariz se vea más bonita y más definida y más como pequeñita. Luego vamos a poner iluminador aquí encima del pómulo. Difumina muy bien. Luego aquí y en esos tres sitios. Voy a estar colocando un poquito de iluminador aquí en el lagrimal.
de esta manera. Y bueno, pues ahí ya quedaríamos como más iluminadas. Luego voy a estar colocando un poquito de iluminador en el hueso de la ceja. Y a la vez también difuminando un poco. Bueno chicas, voy a estar utilizando un labial bajo ya que los ojos están súper dramáticos. Entonces voy a estar colocando, bueno ya coloqué estos dos labiales. Primero coloqué este y luego coloqué unas gotitas y hice... y listo, ya, ahí quedó así. Los labiales son, los nombres son Curra, este de aquí, el más... ¿qué color sería? Y el Moon, este de aquí. Y bueno mis quimochitas y quimochitos, espero que este look les haya gustado, es un delineado infinito, pues a mí me súper encantó, ya saben a mí me encantan los delineados infinitos y más porque tengo párpado caído, siento que pues no queda tan mal, se ve súper bonito. Si les gustó este look no olviden dejar su me gusta y compartir este video, no se olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito para así no se pierdan el próximo video. Así que bueno, cuídense mucho, gracias por ver este video hasta este punto y nos vemos hasta mañana. Swept away all the fun of yesterday's, but I'm gonna hold